Hola nuevamente a todos. Estamos en el Jardín de la Tunda. En 1860, en aquella década, accidentalmente fue hallada una tumba. De inmediato despertó la curiosidad de propios y extraños, dentro de Israel y fuera. Debido a la ubicación que esta tumba tiene en relación a Jerusalén y su orientación, su cercanía con el monte Moría y el monte Gólgota, pues las especulaciones no se hicieron esperar. Los arqueólogos empezaron sus investigaciones, hallaron evidencia arqueológica. La famosa arqueóloga inglesa Kathleen Kenyon dató la fecha de este lugar funerario en el primer siglo de la era cristiana, una tumba de la era romana. De tal manera que la ubicación de este lugar, su situación con respecto al Monte Moría, donde está el templo y donde se encuentra también el Monte Gólgota y algunos elementos adicionales de carácter arqueológico, han llevado a la conclusión a muchas personas de que esta podría ser la tumba de Jesús. Hace unos días pusimos un video sobre la iglesia del Santo Sepulcro, pues esa es la iglesia que los católicos en sus diversas facciones, orientales y occidentales, creen que fue el lugar del entierro de Jesús. Sin embargo, este lugar está administrado, protegido por la Confederación de Iglesias Evangélicas, Protestantes y Anglicanas. Es un lugar muy interesante, genera realmente muchas dudas, sugiere también que es mucho más probable un lugar como este que un lugar como el que fuimos hace unos días y les envié el video. En fin, nada está dicho todavía, las investigaciones continúan, tomamos todo con mucha cautela y también con apertura. Informando desde Jerusalén y el Jardín de la Tumba. Para ustedes, César Silva de Limón. Chao. Hola, este es el interior de la tumba. ¿Qué sé yo? Las dimensiones son aproximadamente de 4 metros de largo por 4 metros de ancho. Es la tumba o el lugar funerario de una persona adinerada por las características. Algunas otras características llevaron a pensar a la gente, sobre todo a los especialistas de la época, que en la parte exterior había un jardín. Se le llama de manera tradicional el jardín de José de Arimatea. Esta tumba definitivamente es de una persona adinerada. Y pues honestamente esto sugiere mucho. No hay mucho que decir aquí, así que vamos a mostrar unas pequeñas imágenes.